Bienvenida, está en línea y tiene la diferencia de atendernos el vicepresidente segundo del Automóvil Club Argentino, Jorge Revelo. Jorge, Mario, saludas. Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes y un abrazo a todos en el Día del Amigo. Exactamente, lo mismo, Jorge. Bueno, son varios, de alguna forma se nos fue postergando este encuentro por... no coincidieron las agendas, pero se fueron acumulando varias cosas que creo que merece la pena analizar sobre el Automóvil Club. Primero, está cumpliendo 119 años, nada más ni nada menos. Yo pensaba 119 años, pensar que de alguna medida, voy a ser en parte autorreferencial, la mitad de estos años yo fui socio del club. Increíble. Bueno. 119 pero decilo bien, Mario, los primeros 119 años. No es cierto. Y además, por otra parte, se ha anunciado en conferencia de prensa una nueva edición del Gran Premio Histórico. Así que, bueno, comenzamos por donde quieras, Jorge. Bueno, el día 12 de julio hicimos la presentación oficial de este 20 Gran Premio Argentino Histórico. Bueno, realmente para todos nosotros una satisfacción y un hecho muy importante, porque haber iniciado hace 21, 22 años un proyecto y después de 20 años seguimos cumpliendo con el objetivo que se había fijado Rafael Sierra, Jorge Ullebaté y un par de amigos más, y bueno, algunos ya no nos acompañan, pobre, pero... igual estamos cumpliendo con el objetivo y vamos a seguir cumpliendo. Jorge, vos sabés que, como dice la chiqui, el público se renueva. Y como además estamos saliendo... Te cuento que en este momento, en pantalla, porque estamos saliendo también por HD, está, uno, sí, la figura, la foto de la sede central del Automóvil Club, el logo del 119º aniversario y también el video de presentación del Gran Premio. Y como dice la chiqui, como el público se renueva, contémosle a la gente primero que se ha incorporado a lo mejor a la audiencia, ¿qué es el Gran Premio Histórico, Jorge? Mirá, el Gran Premio Histórico nació de una idea muy particular, porque hace 22 años, en ese momento en la Argentina existía algo que se llamaba el Plan Canje. Vos tenías un auto de más de 15 años, ibas a unas plantas habilitadas, lo transformaban lo metían en una prensa, lo transformaban en un cuadrado y nomás un auto, y te daban un vale con el cual vos comprabas un cero kilómetro con un descuento muy importante. Esto nos preocupó mucho porque evidentemente esto llevaba que a lo mejor iba a desaparecer una cantidad de autos que formaban lo que fueron los grandes premios desde el 35 hasta el 71, y sobre todo en la categoría de autos con techo, o sea, de la categoría turismo estándar, que realmente llegaron a tener años con 480 autos. Por ejemplo, los 400, los Peugeot 404, el Fiat 1500 Coupé, los 1504 puertas, los Renault 12, Renault 4, los Citroën 13B, o sea, los Valiant, bueno, es una historia muy grande de marcas y modelos, o sea, fue el momento de auge del crecimiento de la industria argentina, así que los grandes premios sirvieron también para empujar todo ese crecimiento. Y ahí bueno, se decide, justo con coincidencia con el Plan Canje, se decide la primera edición del Gran Premio Histórico. Claro, entonces bueno, queríamos salvar todo ese acervo histórico para que no desapareciera. Desde el 75 no se puede correr más en ruta abierta, claro, o sea, en velocidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a reproducirlo, pero vamos a hacerlo con un sistema prolijo y de regularidad. Y así empezamos. Bueno, hoy llegamos a los 20 grandes premios. Este año vamos a recorrer 3.123 kilómetros durante una semana. Vamos a tener el inicio para darle una oportunidad a los porteños
de ver toda esta colección de autos el día sábado 30 de septiembre, desde las 10 de la mañana acá en la Plaza Gran Burro, frente al ACA, donde está la Casa de San Martín. Ahí va a ser el parque cerrado, donde la gente va a poder disfrutar de ver todas estas máquinas. Y a las 14:30, desde la rampa instalada en la puerta del ACA, va a iniciar la competencia, teniendo la primera etapa a la ciudad de Junín. Al día siguiente hacemos Junín, Villa General Belgrano, otro lugar hermosísimo. Uh-huh. Inclusive va a estar muy muy de fiesta, porque al sábado siguiente la fiesta de la cerveza. Claro, el Oktoberfest. Claro, así que vamos a estar ahí arrimando los 12 veces. Al otro día vamos a ir de Villa General Belgrano a Catamarca, entrando por los valles que tiene Catamarca, que es una belleza. Y al día siguiente hacemos una etapa que es Catamarca, que es todo dentro de las cuestas y los valles que tiene Catamarca. Uh-huh. Realmente es una, hay lugares donde tres veces vamos a más de 3.000 metros de altura y bajamos, así que es muy interesante. El esfuerzo que hacen justamente los motores aspirados en esas alturas, ¿no? Sí, bueno, pues tienen que llevarlos bien preparaditos. Después tenemos un día de descanso y la cuarta etapa es Catamarca-San Juan. Ahí otra vez vamos a la cordillera, propiamente dicha, porque ahí entramos y vamos hasta... entramos por Hacha, vamos a Rodeo, Iglesia, Las Flores, bajamos por la Cuesta del Viento, realmente unos lugares hermosísimos. Y la última etapa, el viernes 6 de octubre, la hacemos San Juan, Villa Carlos Paz, donde a la noche, en el predio del camping del Automóvil Club Argentino, va a haber armada una carpa muy grande para donde se va a hacer la cena y la entrega de premios. Así que, y la carrera conserva, como todos estos años lo ha tenido, no solo la parte técnica, la parte deportiva, sino también la faz solidaria, que es lo más importante, ya que nuevamente con Cáritas tenemos todo organizado y los pilotos para terminar cada una de las etapas y poder registrar su final de etapa, tiene que entregar 5 kilos de alimentos no perecederos a la diócesis de que corresponde Cáritas en el lugar de llegada de cada etapa. Ajá. Así que, bueno, tenemos muy buenas expectativas de un grupo muy grande de pilotos de Uruguay, otro grupo de Paraguay que se están inscribiendo. Bueno, y en estos días, hasta el viernes, tenemos la preinscripción. Ajá. Pero ya estamos superando los 100 autos preinscritos. Así que, ya hay más de 100. Sí, pero va a ser más. La expectativa que tenemos es 150, más o menos. Que en esta época y en la situación que está nuestro país, mira, es una maravilla realmente que podamos lograr hacer esto. Hay un espíritu muy particular de los pilotos de Gran Premio Histórico, la verdad es una... me consta el esfuerzo que hacen muchos, pero para mantener vivo justamente... recordemos que van también las viejas coupé turismo de carretera, los Torino... Las coupé vienen desde el modelo 35. Claro. Así que imagínate... Bueno, a esto, como corolario para empezar, vamos a hacer el festejo, el 14 de septiembre vamos a proyectar acá en el Salón de Actos Nuestro la nueva versión de la película de la Caracas Buenos Aires, al que cumple 60 años, así que esto... No, 60, bueno, recordemos algo, porque también a mí me sale un poco el espíritu de ser docente. ¿Qué fue la Caracas Buenos Aires? Yo recuerdo cuando vino, vino por primera vez el Dakar a la Argentina. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, perfecto. Bueno, cuando vino el Dakar a la Argentina, yo en ese momento estaba trabajando en ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores, sí. Y nos vinieron a visitar
los organizadores de AMC, que cuando les contaba un catalán muy simpático que que en realidad antes que el Dakar, que el París-Dakar, hubo una carrera en Argentina de regularidad, de velocidad, que fue la Buenos Aires-Caracas, y le contaba qué tipo de autos habían participado. Recordemos además que ahí, lamentablemente, en esa carrera, Fangio pierde a su compañero, ¿no es cierto? Sí, sí. En un accidente. Y no lo podían creer. Logré, Jorge, que en el parque cerrado del primer Dakar que se corrió en la Argentina, aceptasen un stand con 15 coupés, con Solveira, con muchos que tienen incluso las coupés de los de ellos o de sus ascendientes, porque muchos obviamente ya fallecieron, pero todavía se conservan unas coupés. Y cuando yo me instalé en ese stand, y cuando pasaban por ahí los americanos, los españoles, y yo les contaba a los españoles en castellano, pero, a los americanos... Marito, te voy a agregar algo más. Vos estás hablando de eso, pero después, en el año 1978, nosotros hicimos una versión de la Vuelta a América del Sur, claro, que hicimos 34.000 kilómetros en 30 días, donde fuimos por el Atlántico, entramos en el la selva del Brasil hasta Manaos, y de ahí salimos por Venezuela y volvimos todo por el Pacífico hasta Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego a Buenos Aires. Y esa tengo el honor de haber participado como comisario adjunto con Bordeaux en la organización, así que hice todo el recorrido, así que es un recuerdo muy lindo. Así bueno, que el 14 de septiembre se va a presentar la nueva versión de la película de la Buenos Aires Caracas. Exacto, sí. Bueno, Marito, gracias por la difusión. No, por favor, vamos a recordar algo. Entonces, el 20 de septiembre, parque cerrado frente al Automóvil Club. No, 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre. El 30, te había escrito mal. El 30 de septiembre, parque cerrado, enfrente de desde las 10 de la mañana en la Plaza Granbur, ahí en Mariscal Castilla, bueno, entre el Libertador y Federal Corta, todo eso. Inclusive, aparte de los autos que van a alargar ese río a la competencia, todo este grupo tradicional de las cupecitas y de los autos históricos van a estar en exposición también ahí, para que la gente pueda ver estos autos en Capital. Y la verdad que esto va a ser siempre, es además de la competencia, un museo itinerante. Nosotros vamos a seguir difundiendo esto a medida que se vayan haciendo las etapas, para que la gente que nos escucha en el interior del país esté al tanto y pueda ver pasar los autos por la ruta o en el destino. Jorge, gracias por habernos acompañado. No, gracias, Mario, nuevamente, y siempre a disposición, Bueno, igualmente, ahí estaba. Un abrazo grandote y un abrazo de amigo, Igualmente, un feliz día de amigo, gracias. Ahí estaba el vicepresidente segundo del Automóvil Club Argentino, Jorge Revelo, con este anuncio del vigésimo Gran Premio Histórico que se va a desarrollar en septiembre próximo. La verdad es algo para no perderse.